Y ahí vemos cómo entra esta hermandad, la hermandad de Punta Umbría. Ahí vemos cómo entran corriendo, cómo de alguna forma se preparan para vivir este sesteo, cómo están ayudando a esa carreta de plata que termina de entrar en este recinto, en este paraje El Gato, desde donde nos esta misma mañana. Y aquí se está preparando para poder situar el Sin Pecado y hacer este ratito de descanso antes de partir para el último tramo de camino, compañero Manuel. Totalmente cierto, es más, vamos a pasar casi pegado, está indicando desde el caballo uno de los hermanos dónde colocar al Sin Pecado. Y ahora aplaudiendo vamos a acercarnos a vivir este bonito momento. Y así ya llegó el Sin Pecado al paraje de Gato, todos los peregrinos aplaudiendo, todos los peregrinos disfrutando, detrás de ellos algunas que otros carros y multitud de vivas. ¡Viva su carretero! ¡Viva su hermano mayor! ¡Viva! Pero también momentos como había una peregrina que estaba llorando ahora mismo, después de ese pequeño sprint, en el último momento, gente llorando al llegar a esta zona entre pinos para descansar al fresco. Pues sí, la verdad que veíamos momentos muy bonitos como el que estamos viendo ahora que nos están mostrando nuestros compañeros, estos peregrinos que están agarrados a este Sin Pecado, pues que se emocionan y que lloran, no sé, porque son momentos muy emocionantes esta entrada de Punta Umbría. Por supuesto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué este año Punta Umbría es tan especial? Bueno, puede decirse que es mi primer camino. ¿Su primer camino? Es mi primer camino y agarrar el carretón. Está siendo duro, un camino duro, pero bueno, bonito. Exacto. Se puede sobrellevar, ¿verdad? Exacto. Muy bonito, muy bonito. En todas las paradas que hacéis, en todos los esteos, son momentos importantes. Hemos visto cómo habéis entrado corriendo, agarrado al carro, empujando esta carreta de plata. Momentos que habéis vivido con mucha devoción. Muy emocionante, muy emocionante. Que no se puede explicar con palabras. Es que hay que vivirlo. ¿Qué la llevó a hacer el camino por primer año y no hacerlo antes, ¿no? Bueno, quizás por una promesa. Este año ha sido por una promesa. Siempre he dicho, lo tengo que hacer algún año, lo tengo que hacer. Pero este año por una promesa. Y para todo aquel que todavía no haya hecho el Camino del Rocío con esta hermandad, con Punta Umbría, ¿qué le diríamos, por ejemplo? Pues que lo hagan, que es un camino muy bonito, un ambiente muy bonito. Somos una unión que, aunque muchas personas no nos conocemos, ahora somos todos como si fuéramos hermanos. Nos ayudamos unos a los otros a empujarnos para que no nos falten las fuerzas. Siendo su primer camino, ¿se ha preparado físicamente para poder, digamos, ir todo el camino agarrado al carro, que sabemos que es un pie o un paso, que no es un paso normal? Sí, claro. Te tienes que ir preparando, andar mucho antes. Pero ya no es porque te vayan a salir, porque las ampollas te van a salir, te va a salir todo. Pero es por las agujetas más bien y por todo. También hablamos, estás emocionada con este tu primer camino, en la llegada aquí, cuando todavía queda bastante para el recinto. No sé, ¿cómo te vas a tomar a nivel emocional cuando llegues al recinto, no? Bueno, ahora me llevo todo el tiempo llorando. Ahora me llevaré todo el tiempo llorando hasta que llegue ya. No sé si a lo mejor has podido hablar con otros hermanos que te han explicado, pues mira, ¿cómo es el momento en el cual tú llegas y ves a la Blanca Paloma? Exacto, te lo van explicando. Vamos a ver, ese momento lo he vivido porque he hecho la entrada con ellos otros años. Entonces, pero lo que es el camino en sí, pues no. Pues vamos a seguir dando muchísimas gracias. Que lo disfrutes, gracias. Que sigas emocionándote, que es muy importante. Que llegues a esa aldea del Rocío y que de alguna forma pues lo pueda vivir. Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia en primera persona y que tengas un feliz camino, sobre todo una feliz llegada. Gracias a vosotros. Bueno, decíamos, y vamos a corregir también, compañero, nos hemos confundido, no es recinto, sino aldea del Rocío. Bueno, y ahora estamos viendo como todos los peregrinos de alguna forma se concentran, comienzan también a tomar aire, comienzan a descansar un poco. Estamos con otro de los peregrinos.
Venga, tú que eres de Granada, vienes con Punta Umbría, venga. Mira, es que se corta mucho, pero bueno, aquí estamos, de Granada y haciendo el Camino del Rocío con la Hermandad de Punta Umbría. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Pues porque me han invitado y, vamos, llevo muchos años con la promesa de hacer camino y gracias a ellos me han invitado y aquí, ya vamos, toda la mañana llorando llevo. Toda la mañana, bueno... Bueno, ponte aquí al lado de mi compañero. ¿Qué de gente vemos desde otros puntos? ¿Qué te ha llevado a ti, por ejemplo, a hacer el camino con Punta Umbría? La vida de devoción. La devoción a María, no hay más. Muy bien, qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Tú, por ejemplo, me contabas que llevas todo el día hoy llorando. ¿Por qué? Sí. Quizás es porque es el último día, estamos a punto de llegar a esa aldea del Rocío. Ahí, porque no me lo creía. Ya verme hoy, ya el día que hoy vamos a ver a la Blanca Paloma, ya es que esta mañana me he derrumbado. Ya he hecho también a ellos llorar y ya está, porque estoy muy emocionado, de verdad. Hace muchos años que le hice la promesa a la Virgen que iba a hacer camino, es mi primer camino, y ya por fin hoy nos encontramos ante la Blanca Paloma. Qué bonito que con toda la gente de Punta Umbría que estamos hablando, también con ella, que nos ha traído a estos dos chicos, con toda la gente de Punta Umbría que estamos hablando, da la casualidad, como vosotros, como la señora que hemos entrevistado yo antes. Sí, de Huelva, ¿eh? Que pero vamos, muy bien con la Punta Umbría, ¿eh? Hablábamos que qué curioso, ¿no?, que con todas las personas que hemos hablado hasta ahora, es su primer camino. Sí, el mío es el cuarto. El cuarto, o sea, para repetir. El último día, ¿eh? Porque no se puede hacer los tres días, pero bueno, todo llegará. Y quería decir una cosa, yo vengo dando gracias por promesas cumplidas ya. Así que vengo dando gracias hoy. ¿Por qué es especial el camino de Punta Umbría? Mira, es especial porque es muy familiar, no es tan agobiante de gente. Entonces, le encuentras el sentido porque verdaderamente llevas el sentimiento a flor de piel. Cuando hay mucha multitud, me imagino que también será muy extraordinario, pero al ser como más familiar... Yo lo encuentro como más sentido porque es más íntimo, más eso. Y repito, vengo dando gracias en que la Virgen es poderosa, en que cumple. Así que también, no solamente que venía a pedirle, también hay que venir a darle gracias. Yo vengo a darle gracias por promesas ya cumplidas. Qué bonito eso de hay que venir a darle gracias, sí, claro, a la Virgen, claro, ¿verdad? Claro, también, no solamente a pedirle. También hay que saber darle las gracias. Hay que de bien nacido ser agradecido y eso. Y que viva la Virgen de Rocío. Después de cuatro caminos, ¿cuál es el momento más emotivo para usted? Para mí, el momento más emotivo es, si te digo mi verdad, la entrada aquí, la entrada en las charcas, la entrada en el barrio de las gallinas. Pero si es que yo desde que veo sin pecar, mira, es que ahora mismo hablar de ello se me pone los pelos de punta. Y ya el culme es cuando llegas a sus pies y la ves y te quedas sin palabras. Entonces muchas veces le digo, mira, tú sabes lo que quiero, porque es que ya no sé ni qué decirte. Es así. Oye, una cosa también muy curiosa. Vemos... Y mi hermana Lola, que murió hace 3 años... Y he hecho una promesa por ella de 6 años y ya llevo 4 y va conmigo. Siempre. Porque ella nunca lo pudo hacer y yo lo estoy haciendo por ella. Quedan 2 años por cumplir. Sí. Esta vara que te ha acompañado durante todo el los camino. 4 años. Que estoy tocando yo con tu permiso. Sí. Toda la energía, toda la positividad, ¿no? Toda la fe y toda la devoción se concentra. Agrandando porque van regalando cinta, le vamos poniendo cosas y va agrandando. Quería preguntar, ¿se han bautizado ya o todavía no? ¿Ya tienen pensado nombres? Venga, a ver. No sé qué nombre me van a poner, me van a bautizar, pero el nombre que ellos quieran. Es muy sentimental, así que por ahí irá la cosa. Pero él, por ejemplo, me decía que sí, que tú ya conoces cuál va a ser tu nombre. Salud tiene que llevar el nombre. Salud de San Gonzalo, Marismeño de la Salud. ¿Ves? Ay, qué bonito. Marismeño de la Salud. Qué bonito, muy bonito nombre. Oye, ¿qué os lleva a poner el nombre, digamos, a un peregrino que lleva su primer camino? ¿Cómo llegáis a la idea de ponerle un nombre que lo va a identificar durante todos sus años de Rocío, no de Camino de Rocío? Pues por eso, por sus vivencias, por sus cosas personales. Por ejemplo, él es muy devoto de la Virgen de la Salud de San Gonzalo, devoto, pero de lo más grande. Y él es muy mariano, entonces, claro, lo que dice, la ha traído hasta aquí por su fe mariana. Entonces, pues qué mejor que Peregrino de la Salud. Y él, como es muy sentimental y estamos ahí, estamos todavía pensando. A ver, que nos lo vas a decir en primicia. Estamos pensando. A ver. Yo lo que ellas quieran, el nombre que ella quiera y los que ellos quieran también. Es muy cariñoso, yo qué sé, Peregrino del Cariño, algo así, algo bonito, algo que te... Oye, emocionado en tu primer camino, ¿verdad? Sí, de verdad es que es muy emocionante, ya vamos, es que no me quiero imaginar el momento en que llegue ante la Virgen, es que eso va a ser muy emocionante. ¿Ya te queda poquito? Ya me queda poquito, ya a la última hora, disfrutando del último momento y ya está. ¿Para repetir otro año más? Eso por supuesto, y con Punta Umbría. ¡Ole! Con ellos. ¡Ole! Ya que ellos me han iniciado en el camino, con ellos continuaré. ¡Ole! Todos los años que pueda. Pues sí, compañero, Punta Umbría, hemos descubierto a varios peregrinos que es su primer año, que nos están contando sus vivencias, Manuel, muy emocionante. Muy emocionante, también es curioso lo que comentaba ella, el hecho de que como no son tantos, tan centenar de personas,
al final es más familiar, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo se tutea, todo el mundo convive y algo más, se puede tirar más de sentimiento que a lo mejor cuando son tantas y tantas personas que se conocen todos, pero no hay esa misma vinculación, no hay esa misma relación al fin y al cabo, ¿no? Que es fundamental también. Sí, la verdad es que sí, estamos mirando a ver si podemos poder hablar con la hermana mayor, que en esta ocasión, este año, lleváis hermana mayor, si no me... Hermano mayor, si no me equivoco, ¿me corrige? Que por cierto, ¿dónde está? Ya que estamos aquí en directo, porque vamos en su búsqueda incansable, va por allá, pues mira, pues para allá vamos. Gracias. Bueno, tenemos aquí al hermano mayor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal el camino? Ah, bueno, también por el contraluz. Y también que se vea el sin pecado de espalda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el camino? Muy bien, la verdad que muy bien, muy emocionante. Buen incidente, sin incidente. Y nada, pues muy, muy emotivo y muy, muy bien. Después de tantos caminos, ¿este es el primero como hermano mayor o hemos repetido ya otras veces? No, es el primero, como hermano mayor es el primero. ¿Y cómo se vive? ¿Con más responsabilidad? Claro, se vive de una manera, es un rocío diferente, con responsabilidad, al fin y al cabo es un privilegio, por lo menos así lo entiendo yo, ser hermano mayor de la hermandad de tu pueblo y poder llevarla hacia el rocío. Que por cierto, estamos hablando con otros hermanos que están acompañando y decía que lo bonito de la hermandad de Rocío de Punta Umbría era el hecho de que al no ser tan multitudinaria, pues era mucho más familiar. Claro, nosotros así lo vivimos, es decir, la hermandad de Punta Umbría tiene muchas familias que van durante muchos años juntas y es el concepto un poco que transmitimos a todo el que nos acompaña y un concepto más familiar, de compartir, en fin. Hoy llegamos al recinto. ¿Cómo va a ser ese momento? Bueno, recinto, perdón, a la aldea. Bueno, pues claro, ese momento será el momento cumbre y mágico y de cumplir el sueño que tiene todo esto, de llegar con el sin pecado hacia la aldea, pues será el momento más mágico y emotivo que voy a vivir. Recorrido hasta llegar a la aldea del Rocío, ¿qué es lo que queda? ¿Qué paradas? ¿Cuántas paradas tenéis estipuladas? La parada más importante y también es bastante emotiva es en el charco. Que no se bautizan también. Exactamente, sí, se separa el sin pecado y eso también ya está cerquita de Rocío y es un momento muy, muy importante. Y este momento para descansar, para también rezar, para orar y para comer, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros llevamos ya en las piernas? Claro, kilómetros creo ya que son 37, 47, pues por lo menos en torno a 60 o 60 y tanto. Y claro, aquí estamos parados 2 horas, además ahora compartimos sesteo con 2 hermandades, como cada año, y nada, ya descansar un poquito para llegar a Rocío en condiciones. Y ya casi te dejo en paz, pero primero, ¿cuál es la parte más bonita, la parte que más se siente, la parte que para ti es fundamental y en la cual los vellos se te ponen de punta? Para mí, como desde que salí con el sin pecado, es que no hay uno en concreto donde te lo pueda decir, porque para mí, desde que salgo desde mi pueblo hasta que llego, es un continuo momento bonito y de sentimiento. Es que no hay varios momentos de más intensidad. Emoción, claro, de mayor intensidad, pero para mí, sobre todo desde que salí hasta que llegué, todo lo que vive, pues es mágico. Muchísimas gracias, que disfrutes del resto del camino. Vosotros. Y de la llegada a la aldea del Rocío. Y ahora pasamos a la presidenta, ¿no? A la presidenta de la hermandad de Rocío de Punta Umbría. Bueno, ¿qué tal el camino? Pues muy bien, la verdad que poco de calor, pero vamos, el airecito también viene fresquito y apetece. Hemos tenido un incidente en uno de los caballos esta noche, vamos, ha fallecido porque con las cuerdas no sé qué se ha pasado, que se ha ahorcado, el único incidente que ha habido, pero lo demás bien. El resto también bien y también subrayar el hecho de la climatología, ¿no? Estaba diciendo mi compañera María, otros rocíos en los cuales ha llovido, que en algunas zonas no se podía transitar de buena manera,
pero ahora mismo muchísima calor. Es más, estamos deseando llegar a sitios como este donde hay un poquito de sombra. Sí, es verdad, para buscar corriendo una sombra, para poderte sentar y descansar un poquito hasta las 4:30 que salimos. También anoche fue muy emotivo cuando llegaron los otros dos sin pecado. Punta Umbría llegó primera, allí a la zona de bodegones, y después vino Isla Cristina y después San Juan. Entonces el encuentro con los dos sin pecado, la gente cantando y rezando, fue muy emotivo y muy bonito. Entre que por cierto, ese año... En la carreta que estrenamos, pues estrenamos varias cosas. Sí, este año hemos estrenado los arreos nuevos con las campanas grabadas. Bueno, con los vamos a acercarnos nombres. Mejor, ya que estamos y nos podemos mover y estamos en directo, lo suyo es poder mostrarlo de más de cerca. Pues sí, la verdad que sí, mira, los arreos, ya te vienes por aquí, son los nuevos y las campanas esas, así que si las enfocas, llevan los nombres grabados de las distintas familias rocieras que vienen haciendo el camino y han querido grabar su nombre ahí. Y aparte de los arreos, ¿ves? Lleva el escudo de Punta Umbría, para que no, todos los detallitos, ¿no? El nombre, ya que lo hemos hecho nuevo, porque se identifique bien que son de la hermandad de Punta Umbría. Incluso también la corona, ¿no? Y la corona de la carreta de plata, que como el título que tiene de la hermandad, igual que muchas otras, de Real Hermandad, pues le hemos puesto la corona de que identifique el rasgo de Real. Que por cierto, a ver, si mi compañero te la tengo un poquito, tenemos que enfocarla un tanto de más lejos. Ahí se ve... En lo alto de la carreta del Sin Pecado de Punta Umbría, esa corona majestuosa, la verdad que es impresionante, es bonita, la carreta. Muy bonita, y después también hay las dos campanitas del medio. El Sin Pecado lleva grabado el nombre de que nosotros hemos querido la Junta de Gobierno que lo llevara. Igual que lleva ahí el nombre de la familia Rociera, ahí lleva grabado el nombre de Ángeles Rociero y Ángeles Rociera. Por todas las personas que desgraciadamente no están con nosotros y han venido otros años con nosotros acompañándonos. Hemos estado hablando antes con el hermano mayor y le han preguntado qué era la parte más emotiva, la parte que más significante de la estancia, si era el camino, la llegada a la aldea de vuelta. ¿Para la presidenta? Para la presidenta, bueno, tiene muchos momentos emotivos. Para mí, por ejemplo, desde que empieza el camino de punta que salimos, los peregrinos para mí es una debilidad. Porque vienen con... hace calor el que va montado en una manola, porque va andando, imagínate. Entonces para mí el sufrimiento ese es constante, pero la satisfacción para mí, el momento más bonito es cuando llegamos, que todo el que venía haciendo una promesa la ha cumplido y ha llegado. Entonces para mí la entrada del Sin Pecado en la Casa Hermandad es muy emotiva, la verdad, por toda la gente que viene trabajando, ayudando a que la hermandad llegue, que haya un incidente y se subsane. Entonces la satisfacción de decir hemos llegado, ya estamos todos aquí y no ha pasado ningún incidente, para mí es uno de los más emotivos. Claro, pues también lo comentábamos con él, ¿no? La responsabilidad. Cuando es presidenta en tu caso o hermano mayor en su caso, no se vive, se vive diferente, ¿no? Cuando estás a lo mejor como peregrino corriente, pues te dedicas más de contemplar Sin Pecado, de disfrutar del cante, del baile, pero usted tiene que estructurar todo. Claro, eso es que no tiene nada que ver. Yo he venido toda mi vida al Rocío, pero de otra manera, en mi reunión en mi peña y pues como todo el mundo, cantando, riendo, ¿no? Viviendo, ¿no? Acercándonos al Sin Pecado, viviendo unos ratitos de cante, pero cuando vas en una junta de gobierno, pues ya vas diferente. Pero bueno, es una responsabilidad también bonita, porque no vamos a estar toda la vida también yendo con tu Sin Pecado y con tu hermandad y no poniendo tu granito de arena, ¿no? Pues si vas también una X de años ayudando y poniendo lo que es tu responsabilidad y tu dedicación, bueno, pues así deberíamos de ir todo el mundo de los que vamos al Rocío, cada 4 años, que fuéramos también así haciendo cosas por la hermandad, ¿no? Para eso es tu hermandad. Y así también se concibe y se sabe cuál es la responsabilidad claro, que conlleva todo ello. Exactamente, así todo el mundo sabe que no es solo ponerte la flor y caminar, que hay que hacer muchas cosas para que el que va de carretero que coma y tenga su agua, el que va de peregrino que lleve su agua, que es atender a todos los que vamos. Pues muchísimas gracias, que disfrute del resto del peregrinaje hasta la aldea del Rocío. Vamos a seguir andando, María. Vamos a ver, tenemos aquí varias personas descansando, así que yo creo que nos podremos acercar, aunque ese sesteo no, con esa gran mesa que están colocando los compañeros de la hermandad de Punta Umbría para poder disfrutar de la convivencia, del comer y de sentarse, porque también hay que decirlo, ¿eh? Que montar a caballo, aunque vaya uno sentado, también es cansino, ¿eh? Físicamente hay que tener una fortaleza.
Por supuesto, fíjate si es cansino montar a caballo y fíjate también lo cansino que es para los propios animales, ¿no? Que van horas y horas con el jinete encima. Así que nos tenemos que tomar este ratito de descanso. Mira, tenemos imágenes en primicia, Emanuel, de cómo se prepara esta mesa con la carreta de Punta Umbría, donde toda la familia, todos los peregrinos participan, donde vemos, mira, qué flamencas más guapas, tan pequeñas y qué guapas van, vestidas de flamenca, haciendo este camino. No sé si le vamos a poder hacer algunas preguntitas. Ella es la presidenta. Chica, tan pequeñas y haciendo el camino. ¿Cómo lleváis el camino? A ver, contarme. Pues muy bien, es muy bonito. También. Sí, bueno, estáis vestidas de flamenca, os vemos disfrutando y sentadita para descansar un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el punto que más os gusta de parada, del que habéis hecho hasta ahora? ¿Este, el gato, por ejemplo? A mí este. ¿Por qué? Porque además, si no me equivoco, es el último punto, ¿no? Porque ya nos falta muy, muy poquito para ver a la Virgen. Mira, vamos a mirar a cámara para que nos vean lo guapa que estáis. Os queda muy, muy poquito para ver a la Virgen. ¿Estáis nerviosa? Yo soy nerviosa por el charco solo. La luna. ¿Sí? Bueno, ¿en el charco ya vosotros estáis bautizadas o os vais a bautizar este año? Yo también. Sí. Bueno, y contarme, ¿qué nombre os han puesto de peregrina? A ver. A mí, la guapa del coto. La guapa, bueno, pues tu nombre no te viene al dedo, ¿eh? ¿No te acuerdas? Bueno, pues seguro que si hacemos un poquito de memoria nos terminamos acordando porque hay nombres muy, muy bonitos. Vais a hacer ese paso por el río, pero bueno, ya esta tarde llegáis. ¿Qué es lo primero que vais a hacer cuando lleguéis allí a la aldea? A ver. Pues ver la Virgen. Verla. Nada, chicos, dejamos que sigáis disfrutando. Muchísimas gracias por atendernos. Manuel, la devoción desde muy pequeñita, como decíamos. ¿Cómo se pasa generación en generación, ¿no? Desde padres a hijos, y ellos van poquito a poco viviendo lo que es el Camino del Rocío, lo que es la estancia en la aldea del Rocío, lo que es ese ambiente tan familiar. Y mira, ya, sí. Sí, además, si nuestro compañero enfoca, mira cómo cada persona de la familia, de la carreta, del carro, sí, pues tiene su función, ¿no? Van preparando pues la comida, van preparando los primeros picos ladis, como se dice, por la costa, sí, ¿no? Sí, para poder coger fuerza, Manuel. Para abrir apetito, ¿no? Es más, creo que vamos a intentar de hablar con la que está repartiendo aquí el cotarro, como también se dice en la costa, la que está repartiendo. A ver, señoras, ¿qué tenemos hoy para comer? ¿Quién me indica un poquito el menú, la carta? Pues mira, tenemos un poquito de hueva con mayonesa, una pimentadita, tenemos patata lioli, tenemos pollo en salsa, carrillera, y después la tajada de melón y de sandía que no puede faltar, y también nuestro gazpachito y salmorejo. Fundamental. Fundamental para refrescar las calores. Claro, porque es que después de un camino tan largo, este momento, te lo pide el cuerpo. Sí, sí, es lo que te pide el cuerpo, cosas que te aporte energía, naturales, todo verdura y cosas fresquitas. Como debe ser. ¿Tú cómo, qué te parece el menú? La verdad que, vamos, espectacular. Para hincarle el diente, pero bueno, ¿cómo es el menú, digamos, de un camino, no? Cuando llevamos tantos días de camino, más de 2 días de camino y más, ¿cómo se prepara un menú para hacer el Camino del Rocío? Pues nosotros, por ejemplo, somos 3 días y nos organizamos. Traemos congelador, partida, esto para este día, esto. Y normalmente esta comida pues la hemos dejado descongelada desde anoche. Cositas de como el pollo, que lo traíamos ya en salsa, la carrillera. Y ya hoy pues preparado los aliños. Pues ya lo hacemos sobre la marcha. Pero sí que es verdad que planeáis semanas, sí, con antelación, claro, el menú, digamos, de todos los días, ¿no? Claro. Para tener una premisa, ¿no? Claro, el menú viene premeditado. Martes, miércoles y jueves. Almuerzo y cena. Sí, sí, eso es así, si no, cada día un menú diferente. Y también traéis de casa comida preparada, soléis cada una poner vuestro granito de arena. Cuéntame, ¿cómo es eso? Pues ayer, por ejemplo, comimos albóndiga, que la traíamos ya preparada. Y hoy tenemos preparada el pollo en salsa y la carrillera. Normalmente otros años hacemos aquí un arroz, pero hay veces que por falta de tiempo no nos da. Pues a eso, sí, cada una hace un guiso, ella hizo choco con salsa, la otra hace otra cosa. Qué rico y qué hambre nos está entrando, ¿eh? Pues estáis invitados si queréis quedar a comer con nosotros.
El hueco lo tenéis en la mesa. Muchísimas gracias, porque también es muy importante que nos expliquéis, bueno, cuál es el menú para coger la energía suficiente para tantos días de camino y tantos kilómetros que habéis andado hasta llegar finalmente a las plantas de la Virgen del Rocío. Así que es muy interesante, ¿no?, como cada carreta, cada familia, pues prepara, digamos, ese menú para toda la semana, para todos los días de camino. Claro, así es, y cosas frescas y naturales, gazpachos, salmorejos, aliños y cosas que nos aporte, nos quite, nos alivie la calor también. Bueno, muchísimas gracias por poder atendernos. Manuel, compañero, que te veo nada más echar el vistazo a la mesa y tienes un montón de hambre. Sí, totalmente. Ahora, no te preocupes que yo, lo que es comida, yo no fallo, en eso no fallo. También estaba visualizando gente en la carreta y en el carromato porque estaban sobre lo de los pies, ¿no? Siempre se dice, después de tanto y tanto tiempo caminando, había algunas de las mujeres que estaban aliviándose ciertas heridas en los pies. No sé si a lo mejor, por pudor, no les importará que pregunte. ¿Puedo una preguntita? Que te he visto ahí aliviándote los pies después de tanto tiempo, tantos kilómetros caminando, fundamental, ¿no? O sea, al final se crea heridas, se crea en los pies, pues, incluso bojigas, como se dicen en mi pueblo. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo no vengo andando, pero desde el primer día me han salido unas ampollitas y del roce de cuando nos bajamos a andar con el Simpeca y los peregrinos acompañados un ratito, pues se me han estallado y me los estoy curando. Fundamental, ¿no? Estábamos hablando antes de la comida, pero también es fundamental traerte tu botiquín. Claro, fundamental, un botiquín en cada sitio, una manola y otro un carriola, extintores y lo que haga falta, todo por delante. Bueno, ¿y cómo ha sido el camino hasta el momento? Pues la verdad que es muy bien, muy tranquilito, gracias a Dios ya bien de Rocío sin ningún incidente y todo muy bien. Todo el mundo nos ha apuntado que la hermandad de Rocío de Punta Umbría es muy familiar, porque no es tan multitudinaria y que se vive de una manera diferente, ¿no? Porque todos casi os tuteáis o os conocéis con muchísima intensidad, ¿no? De muchísimos años. Sí, así es cierto. Eso, una familia, todo el mundo nos conocemos, prácticamente también, si no unos primos, tres tíos, y entonces ahí todo el mundo, y no como aquí, como allí, y si no bebo aquí, pues bebo allí. Es una familia. ¿Cómo se vive un camino desde una carriola es esto, ¿no? Exactamente. Así como una manola, esto es una manola, ¿no? ¿Qué diferencia hay con una carriola para una persona a lo mejor como yo que tenga esos conocimientos? Pues, por ejemplo, una manola es lo que va tirado por mulos y una carriola es lo que lleva un tractor, que también puede ir persona o solamente lo que es para hacer de comer y dormir. ¿Y cómo se vive un camino aquí? Es que es inexplicable. Son sentimientos que no se pueden explicar, esto hay que vivirlo. Es que no tengo un calificativo para decirte, es así. ¿Qué momento es el que más te motiva y te emociona? Todo este trayecto del camino de ida, la llegada a la aldea del Rocío, el camino de vuelta. ¿Cuál es el momento en el que tú dices, mira, pues aquí los bellos se me ponen más de punto todavía? Pues mira, cuando veo salir a mi sin pecado desde la iglesia del Carmen, desde Punta Umbría, la cuesta del sendero, que es también muy conocida para nosotros, y sobre todo el charco. Y emotivo ya cuando metemos a nuestro sin pecado en su casa hermandad. El charco donde mucha gente se bautiza. Más, hemos estado hablando con varios chicos de Granada, de Jaén. Sois hospitalarios al máximo. Sí, así es. Nosotros normalmente en el charco no bautizamos, pero bautizamos aquí con el sin pecado. Pero vamos, muchas hermandades bautizan donde es el charco. Pero allí, eso es muy bonito. Pues muchas gracias y que bueno, que sigas curándote esos pies doloridos. Y dime, María. Pues mira, Manuel, nos contaban tantas historias, ¿verdad?, que esconde tantas historias que se viven en el caminar, en el camino de Punta Umbría, tantas vivencias, tantas emociones, tantos sentimientos. Hablábamos de sentimientos, hablábamos de vivencias, pero también vamos a vivir una de las vivencias que más nos gustan a nosotros, porque de alguna forma nos ambientamos y son las vivencias que se llevan aconteciendo durante todo el camino. Vamos a estar presentes como dos cuñados, pues le cantan delante del sin pecado. Este sin pecado de Punta Umbría que está descansando ahora, a ver si vienen, si se preparan. Porque Manuel, contigo pues nos contaban esas heridas, ¿no?, propias del camino. Esa herida de guerra, se puede decir, ¿no? Es que son muchos kilómetros. Es que son muchísimos kilómetros los que recorren todos estos peregrinos, incluso no simplemente los kilómetros que andan, sino también esos bailes, que esos giros. Al final, normalmente, es normal que la plantilla del pie pues le salga herida, le salga diferente,
diferentes rozaduras, sobre todo también por las botas, pues las botas son duras, hay que hacerse al pie, bueno, en las botas se tienen que hacer al pie un poquito. La verdad es que en el Rocío hay muchos detalles que hay que cuidar, como los detalles de un camino muy largo, de muchos días, de mucho calor, del el suelo que es tierra, que es carretera, y bueno, estamos viendo esos detalles de este sin pecado que esconden bonitos mensajes, que vemos en primera plana la imagen de la Virgen del Rocío, que es el referente de esta romería, toda una imagen llena de fe y de fervor. Estamos viviendo con la hermandad de Sesteo, están descansando y vamos a ver ahora cómo pues gran parte de esta hermandad pues viene a ropar este sin pecado, porque vamos a poder disfrutar en primicia de un cante. En primicia, que me confundo, ya no sé ni lo que digo, Manuel. Que también quería destacar el hecho de que está multitudinaria la hermandad de Punta Umbría, los momentos tan íntimos que tenemos con el sin pecado, ¿no? Que podemos acercarnos, podemos mostrar totalmente cómo es esta carreta. Y ahora sí, lo que tú comentabas. Sí, es verdad que podemos ver, por nuestro trabajo, pues podemos observar directamente pues tantas vivencias. Vamos a ponernos aquí con ellos. Brazo levantado al cielo, suenan palmas rocieras. Suenan palmas rocieras. Brazo levantado al cielo, suenan palmas rocieras. Al monte dice tu nombre y al monte mientras te espera. Y al monte mientras te espera, que nadie venga empujando con maneras alcaneras, y se sienta un armonteño, y aunque de verdad te quiera. Y una cosa hay que saber, la verdad siempre es verdad, la verdad es como es, y sigue siendo verdad, por muchas vueltas que dé. Me fuerza mi rocío, que la marisma me espera. Que la marisma me espera. Dame fuerza mi rocío, que la marisma me espera. Dame fuerza mi rocío, que la marisma me espera. Vámonos. Que la marisma me espera. Se van notando los años. Cada nueva primavera, se van pasando los años, cada nueva primavera. Caudales, yo no quiero más caudales, que el lunes volverte a ver, y acariciar tus varales, y al amanecer. Palabras que se dicen por la arena y en los campos del rocío. Y en los campos del rocío. Palabras que se dicen por la arena y en los campos del rocío. Palabras que se dicen por la arena y en los campos del rocío. Y en los campos del rocío. Un paso detrás de otro y por delante el camino. Paso detrás de otro y por delante el camino. Ahora sí. Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón. Y llegan hasta el mismo corazón. Si rocieran mi huella, más rociero soy yo. No cantes tan feo. Y en mi cuerpo por la ría, una copla que se baña, y una copla que se baña, en mi cuerpo por la ría, y una copla que se baña, en mi cuerpo por la ría, y una copla que se baña, y una copla que se baña, y una jarta de ilusiones. Leí la mata las cañas, es torera y colombina, y una perla sur de España. Y es guitarra y aguardiente, y mostrador de taberna, donde el fandango
rocío. Un regalo. Que critique mi forma de ser, mi forma de ser. ¿A dónde estabas tú para que critique mi forma de ser? ¿A dónde estabas tú para que critique mi forma de ser? Mi forma de ser. ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú que todo lo sabes? Si tienes de mi vida alguna llave, estúpido inventor. Y preocúpate de ti, yo sé cómo navega el barco mío. Preocúpate de ti, y olvídate de las acciones y déjame vivir. Bueno, pues aquí escuchábamos estas últimas sevillanas de esta hermandad de Punta Umbría, al que le damos las gracias por hacernos partícipe, compañero, también a nosotros, de este momento tan bonito enfrente, justo al lado del Sin Pecado de Punta Umbría. Lo volvemos a destacar, ¿no? El hecho de María de poder trabajar en esto, ¿no? El poder llevar a todos los espectadores vivencias del camino, vivencias de la aldea del Rocío, vivencias también del camino de vuelta. Y también vivirlo nosotros en primera persona, ¿no? Porque esto hay que vivirlo, como bien apuntan todos los peregrinos, todas aquellas personas con las que hablamos, que es diferente, es indescriptible totalmente y bastante complicado de buscar adjetivos, palabras para poder analizar y hacer una descripción de lo que estamos viviendo ahora mismo aquí, estos sentimientos. Bueno, pues nosotros nos despedimos desde aquí, con la hermandad de Punta Umbría, desde este paraje, el gato viviendo este sesteo con esta hermandad, con todos sus peregrinos, pero volvemos a las 5 de la tarde con la llegada de las hermandades a la aldea del Rocío, Manuel. Así que a todas aquellas personas que están en casa, que nos están disfrutando, que están a través de Canal Costa, Teleonuba y Condavisión, que viven el Rocío con nosotros, ya sabéis que no os mováis, porque a las 5 de la tarde volvemos con nuestro programa, justo desde allí, en directo, en riguroso directo, desde la aldea del Rocío. Muchísimas gracias por acompañarnos.